Bienvenido a tu clase para el abdomen. Hoy vamos a utilizar una pesa, puedes ir desde una libra, una botella de agua, algo que te ayude a esa retroalimentación del peso. Yo te lo voy a mostrar con 3 kilogramos, para mí es una carga baja, pero la idea es que podamos hacer las repeticiones con buena forma. Vamos a activar los músculos abdominales, pero hoy vamos a darle un extra también a tus brazos. Así que prepárate, ten agua como siempre para hidratarte y empecemos. Vamos con 5 minutos de calentamiento, es una preactivación de todos los grupos musculares que vamos a trabajar. Recuerda que en esta clase hacemos ejercicios indicados en diferentes lesiones de columna, si tienes alguna condición como la osteoporosis, artrosis, son ejercicios que vas a poder realizar sin problema. Obviamente, con todas las recomendaciones y precauciones que te voy a ir dando durante la clase. Iniciamos entonces, separas las piernas, abres amplio, vamos a respirar arriba, alargas la espalda, inhala, exhala, por una, inhalo, alargas, dos, es importante que calentemos, tres, como te digo, es una clase que va a ser más intensa, cuatro, cinco, además vamos a incorporar también la fuerza de los brazos, y 6, hacemos círculos amplios, 1, y vas a permitir un pequeño movimiento en tu espalda, acá, extiendes y suelto, inhalo, libero por 3, 4, 5 y 6, me vas a ampliar todavía más tu estancia, vamos a suavizar las rodillas, no necesariamente tienes que estar con los pies hacia afuera, pueden estar también más cerraditos, aquí, abrimos los brazos y vamos a hacer un traslado a un lado y al otro. Activas y activas. Quieta la pelvis, no quiero esto. Nos vamos. Una, alcanzo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahora cierro los brazos al centro. Abro, cierro, abro y traslado. Por 10. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a suavizar las rodillas, más flexión, llevas los brazos al frente, en línea con tu espalda, lo más alineado que puedas. Estiramos, abres el pecho. Esta es tu exhalación. Inhalamos por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Manos a la cintura. De acá vas a mover la pelvis adentro y extiendo. Ligero, adentro, no me lo exageres, no colapses. Que no haya descontrol, controlas. Adentro, conecto, alargo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Muy bien. Abres los brazos, abro bien piernas. Voy a tocar aquí y acá. Vas a permitir que haya rotación de los brazos, el hombro se mueve, pero no exageres el movimiento de la columna. Estable tu columna, lo que trabajamos en la clase anterior, que si no la has visto por acá te la dejo, es una clase donde te enseño cómo activar esos estabilizadores, cómo trabajar la antirrotación, antiflexión y antiextensión. Va, una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, respiramos y estamos listos. Vamos a iniciar con nuestra primera secuencia. Vamos a tomar el peso, flexionar las rodillas para agarrar la pesa. Bien, apertura de las piernas a lo ancho
de tus hombros o incluso un poquito más. Nuestro primer ejercicio es una flexión haciendo movimiento de bíceps, ¿ok? Iniciamos con este, 10 repeticiones, suavizan las rodillas, buena postura, nada de esto. Nos vamos y 1, 2, 3, 4, 5, escápulas atrás, 6, 7, 8, 9 y 10. Como vamos a ir con movimientos acelerados, por eso es importante que el peso no sea muy alto. Ahora, le vamos a incorporar extensión arriba. De acá, arriba, doblas y vuelves, mantienes la flexión de las rodillas, hombros y escápulas atrás. Es. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Tu abdomen se encarga ahí de conectar y evitar que tú hagas malas posturas. Nos vamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última y 10. Muy bien. Ahora el movimiento de los brazos es igual, la variación va a ser en las piernas. Vamos a llevar una pierna atrás. Apenas la colocas, es casi que lo fueras a hacer en un solo pie, hombros atrás, mantienes la simetría, ¿ok? Que no te desbalancees cuando quitas este apoyo. Estos ejercicios, por ejemplo, son ideales para personas que tienen escoliosis. Vamos a trabajar diferentes apoyos y también trabajo unilateral. Entonces, te va a ayudar si tú tienes una mala alineación en tu columna. Bien, hombros atrás. Nos vamos y 1, 2, aquí extiendo, 3, sin subir los hombros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, cambiamos. Los descansos acá son corticos, más o menos de 10 segundos, mientras nos acomodamos, ajustamos la postura y nos vamos. 1, 2, nada de esto, 3, controla la pesa, ni acá, 4, buena postura, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Respiras. El siguiente ejercicio, mientras vas descansando, vamos a tomar la pesa con una sola mano. Separas las piernas. La pesa va a iniciar en rotación aquí y abrimos. De acá, abro. Fíjate cómo el brazo está, con la palma de la mano mirando hacia ti, hay una ligera rotación del torso, pero mis rodillas y caderas permanecen hacia adelante, no se van. Ahí es donde trabajan los oblicuos, controlando la rotación, y acá. Abro, ¿bien? Ajustas, suave el codo, no me lo hiperextiendas, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, cambias de brazo. Si de pronto haciendo este sientes que es mucho peso, lo puedes hacer sin peso o bajar la carga en algún ejercicio. Siempre ten a la mano diferentes cargas y tú puedes ir revisando en el ejercicio si le puedo subir un poquito, si necesito bajarle. Bien, te marco aquí. Abro, conecto, nada de esto y vuelvo por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, suave el codo, 7, 8, 9
y 10. Muy bien. Vuelves a cambiar. Igual, esta vez el extra es que vamos a abrir el brazo, vamos a mantenerlo ahí y quieto. Bien. Empezamos. Nos vamos. Y 1, 2, 3, 4. Exhalo. 5, 6, 7. Conecta ese abdomen. 8, 9, 10. Muy bien. Cambiamos. Además, acá trabajamos esos rotadores externos del hombro que te van a ayudar a las buenas posturas. Y nada de esto. Allá adelante tu pelvis, adelante tus hombros y rotamos por 10. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Respira. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Siguiente ejercicio. Volvemos a tomar la pesa con las dos manos. Esta vez voy a sacar la pierna al lado, suavizo la pierna del apoyo, que no se me hiperextienda. Aquí, parecido al primero, inicio con bíceps. De acá, en vez de llevar la pesa arriba, voy a llevarla al frente. Bien exigente también para tus brazos, controla la pelvis. ¿Okay? Tampoco esto, en neutro. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos. Marco la otra, estabilizas, activas glúteo. Si de pronto cuesta mucho con este equilibrio, apoya un poquito acá, pero dejándole más peso a la de apoyo. Esta tratar de que sea menos, así sea más cerradita y no tan estirada. Bien, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete, yo me volteo para que mires diferentes posturas, tú no te tienes que voltear. 8, 9, 10. Bien, respiramos, descansas ahí unos segunditos. Bien, repetimos, acá, preparado, hombros atrás y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya se van sintiendo esos brazos, cansancio. 9 y 10. Muy bien. La otra pierna. Respiras. Buena postura de esos hombros. Activa los glúteos sin exagerar, no me los apretes demasiado, que haya conciencia de los glúteos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Última y 10. Bien, descansamos. La idea es que tú puedas mantener las 10 repeticiones en cada serie, cada secuencia. Si no las aguantas es porque es mucho peso. Bájale la carga porque quiero que me mantengas esa intensidad de las 10 repeticiones. Nos vamos a hidratar. Bien. Acá hicimos 3 ejercicios, repeticiones de 2 y 3. Bien, vamos a activar ahora un poquito los músculos de la espalda, además de seguir trabajando esa fuerza abdominal. Aquí mis abdominales van a cumplir la función antiextensora, es decir, que yo no
extiende la columna cuando estoy haciendo el ejercicio. Y ahí es donde activo esos grupos abdominales. Dejamos la pesa en una sola mano. La misma pierna va a ir atrás, apenas apoyada, ¿ok? Y vamos a hacer acá un remo. Remo. Yo necesito que conserves la buena postura de los hombros. No quiero rotación, ¿ok? No quiero esto, te quiero quieto. Y acá. Si necesitas un apoyo, puedes tener una silla siempre en estas clases por si ves la necesidad. De acá, aquí. Aquí. Fuerza en el abdomen. Nos vamos. Una. Dos. Exhalo. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansas, vamos a seguir con el mismo brazo. La siguiente variación va a llevar el brazo contrario adelante. Y esa sensación como si te estuvieran jalando alguien del brazo y alguien de la pierna, generando oposición. Muy bien, nos preparamos. Y 1, 2, 3, atrás el hombro, 4, no esto, 5, atrás, 6, la escápula atrás, 7, 8, 9 y 10. Respira, nos queda una con este brazo antes de cambiar. Y en esta última le vamos a dar movimiento al brazo libre. Estiras, inicio con el brazo abajo, remo y acá, extiendo, extiendo. ¿Listo? Nos vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Gran ejercicio para la postura. Acá te estoy activando unos músculos de la espalda que se encargan de estabilizar. También hacen rotación de tu espalda, ¿ok? En extensión. Y los estamos acá llamando a trabajar. Se llaman los multifidus. Y estamos diciéndoles a los músculos que empiecen a activarse. Que van a empezar a hacer un trabajo de mayor exigencia. Así que tienen que despertar. Muy bien. Vamos con el otro brazo. Cambiamos, la primera sencilla, sin el brazo, suavizo la pierna del apoyo, activo abdomen, buena postura, activo el glúteo del apoyo, aquí, jala esa escápula atrás, nos vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y 10. Descanso, un respiro. Vamos ahora con el brazo estirado, pero más que estirar el brazo, es esa sensación de oposición. Alguien me está jalando del brazo adelante, alguien me jala de la pierna atrás. Bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Respiro y vamos con movimiento del brazo. Atrás la pierna. Te posicionas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy buen trabajo. Respiramos, vamos a hacer tres respiraciones elongando antes del siguiente ejercicio. Inhalamos. Exhalo. Piensa en inhalar y alargar. Espacio en tus vértebras, alargas, alargas, expandes y libero. Última respiración, inhalo. Le damos distancia a esas vértebras y exhalamos. Bien, para el siguiente vamos con el press. Aquí quiero el press de hombro.
Lo voy a iniciar abajo, aquí. Y vamos a empezar con este movimiento primero. Aquí. Aquí. Es como si fueras a lanzar la pesa atrás. Obviamente tengo que controlar y frenar. Quien frena ese movimiento, además de los músculos posteriores de tu hombro, es tu abdomen, tus oblicuos. ¿Ok? Ya sabes, si es mucho peso, le bajamos. De este solo vamos a hacer 6. Hacemos 6. Y luego de acá voy a subir el brazo. Bajo y vuelvo. De acá subo, bajo y vuelvo. Y hacemos otras 6 para completar 12. Eso sería un ejercicio. Mantenemos una repetición. El pie atrás, apenas colocadito, suave la rodilla. Buena postura. Arranco. 1. 2. 3. 4. Acá ya sabes si es mucho peso. 5. Cuesta. Y 6. Hacia arriba el press. Y 1. Bajo. 2. Bajo. 3. Bajo. 3 más. 4. Bajo. Y 5. Bajo. Última. Cuesta. Y 6. Muy bien. Respiramos. Creo que yo te dije mal el peso que yo tengo. Tengo 4 kilos, no 3 kilos. Estaba haciendo las cuentas. Sin el peso de la barra son aproximadamente 4 kilos. Bien. Activamos. Buena postura. Arranco acá como si fuera a lanzar. Lanzo. Lanzo. Freno con el abdomen. Bien. Cuidado, te golpeas. Sonidos, a veces ocurren esos sonidos en el codo, es muy usual. No te preocupes que es normal, es un cambio que va a haber ahí de presión articular, no te va a hacer daño. Bien, respiramos y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con el press, nos vamos y 1, bajo, 2, abajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, última vez, y 6, muy bien, respiras, nos vamos a hidratar, deja la pesa y vamos a buscar el agua. Hidratación. Bien, volvemos al mismo ejercicio. Como te dije, la idea es que logres mantener el mismo número de repeticiones. Si ves la necesidad de bajar la carga, es mejor que la próxima empieces siempre con un poquito menos de peso en este ejercicio para que logres la misma carga y el mismo número de repeticiones. Bien, nos vamos. Aquí, hombros atrás, va, y 1, 2, 3, buena postura de la pelvis, 4, 5 y 6, que cueste, vamos hacia arriba al press, y 1, 2, 3, 4, 5, última, y 6, muy bien, cambiamos el otro brazo, este es un super set, vamos a hacer solamente 2 repeticiones, así que este es nuestro último, vamos de acá y vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con el press arriba, 1,
No sabes todo lo que tiene que hacer el abdomen aquí para controlar el cuerpo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Última vez. Y seis. Muy bien. Respiramos. ¿Qué pasa, Gala? Bien. Nos queda el último ejercicio aquí con las pesas y vamos para nuestra parte final, que va a ser un circuito libre, sin nada de peso, y luego estiramos. Muy bien. Para este último, vamos a volver a la estancia en una sola pierna aquí afuera. Dejas la pesa cerca a tu cuerpo, cerrados los codos, y vamos a incorporar una rotación con cuidado de tu columna. Aquí y vuelvo y conecto el abdomen. No te sobrerotes, no puedo mover los brazos están fijos al frente, un cuarto justo frente a tu pierna, y nos vamos. Una, exhalo. Dos, tres, cuatro, conecta. Cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Seguimos al mismo lado. Esta vez quiero los brazos arriba. Roto y vuelvo. Si es mucho para ti, repites este. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, respiro, vamos con la otra pierna, aquí, activo, apretes como si tuvieras dos hojas de papel entre tu torso y los brazos y no los puedes dejar caer. Y de acá, vuelvo, nada de movimiento en la cadera, estable tu zona lumbar, activa los glúteos. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. Brazos arriba. Roto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estás girando sobre tu eje. Buen trabajo. Nos queda una igualito a cada lado. Aquí, muy bien, nos vamos y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, brazos arriba y una, dos, conecta, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambiamos la otra pierna. Buena postura. Aquí, roto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy buen trabajo. Terminaste la parte con peso. Seguimos ahí de una vez. No vamos a parar. Abro amplio. Aquí. Suavizas las rodillas, ¿recuerdas este que hicimos en el calentamiento? Ok, de aquí vas a ir al brazo, pero además de ir al brazo, quiero que flexiones un poquito el torso, aquí, como si te estuvieran pegando en el centro de tu esternón, pero ojo, no me vayas a colapsar, no me muevas la pelvis, es un movimiento torácico, acá, yo necesito que liberemos ese diafragma, que mejoremos la movilidad torácica, y... 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya vamos a terminar. No le digo a ustedes, le digo a Gala. Está impaciente, tiene hambre. Aquí, conecto y vuelvo. Y 1, 2, 3, 4, exhalo, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a hacer un movimiento de toda la espalda. El gato de pie, manos a las rodillas. Quiero que estires, empujas con tus manos el suelo y las rodillas acá, presionando. Quiero compresión en las rodillas. Abres el pecho, inhala. Y ahora, en mi exhalación, conecto. Igual no sobre exageres el movimiento pélvico, es un poquito, para luego alargar y extender, ojo con esto, aquí, cuello largo. Abres el pecho, abre este espacio que hay entre la clavícula y el esternón, aquí, y los hombros, abre, expande. Bien, hacemos 6, exhalo, inhalo, alargo, exhalo. Alargo, exhalo, conecto, inhalo, alargo, abro el pecho, exhalo, flexiono, inhalo, alargo, última vez, exhalo, flexiono, conecto, alargamos. Bien, subes un brazo, la misma pierna acá se estira, como si te estuvieran jalando. La mano contraria hacia oposición y jala. Estírate ahí lateralmente y volvemos. Una, alargas. Dos, última. Y tres, cambiamos. Alargas hacia el techo. Una ligera inclinación de acá. Una, estamos haciendo autotracciones, alargas, dos, tres, una más. Muy bien, respiramos. Inhalo profundo, exhalo, libero. Inhalamos, genero expansión, crezco. Exhalo, abro. Y tu última respiración para continuar tu día. Inhalamos, exhalamos y muy buen trabajo. Te felicito, lo lograste, hiciste toda la clase. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Y cada vez vamos a ver más ese progreso. Tu cuerpo va a empezar a sentirlo. Vamos lento, vamos poco a poco. Vamos empezando a entender más ese control de tu espalda con los abdominales, que es esa función de los músculos que estabilizan los estabilizadores locales, movilizadores globales, empezamos a trabajar hoy ese trabajo con conciencia de las rotaciones con una carga extra en tu cuerpo, donde además de la pesa, la gravedad me está jalando, ¿verdad? Entonces, mi reacción es esa extensión, esa oposición de fuerzas que hace que tú generes fortalecimiento integral. Eso es todo por hoy. No te preocupes si tal vez no pudiste hacer todos los ejercicios de la clase de hoy. Vamos poco a poco, la vas a repetir, vas a sentirte mejor cada vez. Como siempre, no te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de todas estas nuevas series y clases que vienen acá y que les comparto. No te olvides también que tenemos otras clases que te pueden interesar con las que puedes complementar tus entrenamientos y seguir incorporando el ejercicio en tu vida. Un beso gigante, nos vemos en la próxima. Chao, chao.